Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de lo que va a ser la próxima entrega de la saga Año, el año 1800. Hoy os voy a traer un poco todas las novedades que han ido saliendo durante este último mes. No son muchas, pero sí son ya bastante concretas, ¿eh? Mientras os voy explicando todo un poco, iréis viendo ya imágenes reales para que os hagáis una idea de cómo es el juego realmente. Lo que estáis viendo ahora mismo es una vista de cómo es una ciudad ya un poco avanzada, con las zonas industriales, sus casas de la ciudad, los campos de cosecha, etc. Puedes ver que gráficamente pinta, pero muy bien, ¿eh? Está bastante chulo el juego. Pues bien, vamos ya con cosas más concretas. La primera gran novedad de esta edición, como os comenté, eran los turistas o visitantes de la ciudad. Es una nueva industria y fuente de ingresos para nuestras arcas, que pueden ser muy rentables si sabemos cómo sacarles el máximo partido. Lo primero de todo, para que los turistas lleguen a nuestra ciudad, habrá que construir un nuevo edificio específico para ellos, y es el puerto de visitantes. En este puerto atracarán barcos especiales, como pueden ser cruceros o ferries, que podrán ser de diferentes tamaños, y como más grandes sean los barcos, pues lógicamente más turistas van a atraer a tu ciudad. Para que estos turistas vengan a tu ciudad o se sientan atraídos a visitar tu isla, dependerá de la calificación o puntos de atracción que ésta tenga. Esto dependerá de muchos factores, ¿vale? Que ahora los veremos. Por ejemplo, habrá diferentes acontecimientos como la gran feria anual o edificios específicos que harán más atractiva tu ciudad. Sabéis que en anteriores entregas de la saga Año había algunos grandes edificios especiales que aportaban bienestar a la población. Pues en esta entrega no va a ser menos, y también tendremos un gran edificio para los turistas. Vamos a poder construir para ellos un gran zoo en la ciudad, y este será de construcción modular, o sea que nosotros podremos decidir lo grande que es y la cantidad de animales que albergue, añadiendo más o menos hábitats pues en el zoo. Eso es fácil y lógico. No hace falta decir que el zoo será más o menos atractivo dependiendo del tipo de animales que ustedes ponga. Para poner un ejemplo, el zoo, nosotros tendremos módulos en el cual lo pondremos ahí. Será una jaula pues de unos osos o de un hipopótamo, de lo que sea, ¿vale? Serán módulos que tú lo plantas, y cada módulo que plantes será un hábitat, ¿vale? Luego podrás hacer tú lo grande que tú quieras, cuantos más hábitats más grande será. Y creo también, eso no lo sé seguro, pero creo que los animales los tendremos que ir a cazar nosotros, ¿vale? Y luego, claro, como más animales exóticos tenga nuestro zoo, lógicamente más puntos de atracción será o más atractivo será. Si tú pones un tigre, pues será más atractivo si pones una cabra o un cerdo. Es de lógica, ¿vale? Pues está chulo porque vamos a tener más control sobre cada edificio. No será solo poner un edificio y punto, sino es que ciertos edificios podremos indagar más en ellos y podremos personalizarlos más a nuestro gusto. Luego, otros aspectos que influirán también en la atracción de la ciudad, o la manera que el juego va a calificar tu ciudad, dependerá de 6 puntos, ¿vale? O de 6 aspectos, que son los siguientes. Primer aspecto será la cultura. Dependerá de los edificios culturales, de los adornos que tengas en tu ciudad, o de los grandes edificios como el zoo, o los acontecimientos especiales, como la feria. Todo esto va a incluir la cultura, ¿vale? Segundo punto, la naturaleza. Su propio nombre lo indica. Si tú tienes una ciudad o tienes mucha zona construida con fábricas y muchas casas y no tienes paisaje natural en tu isla, pues todo eso va a ser puntos negativos en este aspecto. Tendrás que hacer un equilibrio entre, digamos, zona forestal y edificios, ¿vale? Es lo que va a influenciar en este aspecto. Tercero, la festividad. Este aspecto recogerá un poco el estado de ánimo de los ciudadanos. Si tus ciudadanos o en tu ciudad hay alborotos callejeros, o hay celebraciones o acontecimientos, pues todo esto sumará o restará en este aspecto, digamos. Inaligencia. Aquí recogeremos la incompatibilidad entre edificios. Ejemplo de ello, pues una granja de cerdos que está cerca de un núcleo urbano, pues a nadie le gusta vivir al lado de una granja. Por eso tendrá aspecto negativo en este aspecto en tu ciudad, o edificios en ruinas que hay en tu ciudad. Todo eso va a influenciar en negativo en este aspecto. Otro aspecto, el quinto, la contaminación. Este punto es bastante lógico. Grandes fábricas con chimeneas echando humo negro todo el día, pues no va a ayudar mucho en el buen aspecto de tu isla. ¿Quién va a querer ir de vacaciones en tu isla contaminada? Pues no. Para el tema turistas. Y como último, la inestabilidad. Pues edificios en llamas, disturbios callejeros, manifestaciones, son algunos de los hechos o aspectos que van a influenciar en este punto.
¿vale? Como veis, el juego se vuelve más complejo que las anteriores entregas de la saga, y en este tendremos que decidir qué dirección tomar para hacer crecer nuestra ciudad, ya que no podremos satisfacer todos los puntos atractivos de la ciudad, solo podemos satisfacer algunos. Algunos los tenemos al máximo y los otros los tenemos por al mínimo o en negativo, ¿vale? Nosotros decidiremos qué dirección tomar. Otra cosa más que ya sabemos son los niveles que tendrán los ciudadanos. En principio son 4, aunque esto no es del todo definitivo, ya que no descartan poder incluir un quinto nivel en él, pero viendo las últimas entregas, que solo han sido 4, yo diría que serán 4 y nada más, ¿eh? Venga, primer nivel serán los agricultores, serán el cual vamos a empezar. Gente que cultiva campos, trabaja en el campo, pues ahí vamos a empezar el juego, con los agricultores. Segundo nivel, los trabajadores, que van a empezar a ir a trabajar ya a las fábricas. Tercer nivel van a ser los artesanos, que supongo van a fabricar ya sus propios productos. Y como último nivel van a ser los ingenieros. No sé exactamente los ingenieros ya qué harán, pero bueno. El último nivel, en principio los ingenieros, si no montan un nivel más, ¿eh? De momento están divididos de esta manera. Eli Blackworth, gobernador de la prisión de Wormsway. Bien, pues este es uno de los primeros personajes secundarios de los varios que habrá en año 1800. Es el gobernador de esta prisión que estáis viendo, situada en una isla apartada. Es igual como la famosa isla de Alcatraz, que está en una isla. Perdón, la famosa prisión de Alcatraz, que está en una isla. Pues va a ser más o menos esto, ¿vale? Con la peculiaridad de que esta isla es rica en carbón, ¿vale? El gobernador aprovechará a los presos como mano de obra, ya que le sale muy barata, lógicamente no tiene que pagar nada, para extraer este carbón. Luego, a cambio, le va a proporcionar comida y jabón para los presos, para que estén, para su bienestar, digamos. Es decir, es un lugar donde podamos nosotros comprar carbón, ¿vale? Y vender alimentos y jabón. Será un comercio rápido. Tú vas ahí, compras y vendes rápidamente. Aparte, también te pedirá ayuda en forma de misiones, y si las completas, pues ganarás reputación con el gobernador. Este método ya estuvo implementado, o ya lo vimos en otras entregas de la saga Año, ¿vale? Son personajes en el cual tú, pues, haciendo misiones, pues, ganas reputación o no, luego puedes ir a comprar productos o no. Lo que no sé si solo este, por ejemplo, el gobernador va a vender estos 3 productos y nada más, o van a vender más productos. Yo diría que van a vender y comprar productos específicos, y cada uno de ellos van a tener algunos, ¿vale? Pues está bien la idea de un gobernador que tiene una prisión en la cual explota a los presos a trabajos forzados, y de ahí pues saca un rendimiento, te vende carbón, esperemos que barato, y nosotros le podemos vender pues productos que demandan para los presos. Pues bueno, esto es en principio todo lo que han sacado durante este mes ya definitivo del juego, que sabemos que va a estar en el juego, y todo lo que habéis visto de imágenes es real ya de cómo es el juego. Para mí tengo un hype increíble, pinta muy bien, esperando ya más novedades. No esperéis un vídeo cada semana de novedades, os voy a ir trayendo un vídeo al mes para recogerlas todas. Voy a hacer vídeos de 10 minutos más o menos, recogiendo todo un resumen de todas las novedades o todo lo que hayan sacado nuevo del juego durante el anterior mes, ¿vale? Al final de mes os traeré un vídeo y veremos todo lo que tiene. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, le dais un buen like y lo compartís con vuestros amigos. Si no os ha gustado, lo compartís con los enemigos. No olvidéis suscribiros al canal para estar al corriente de los vídeos que voy subiendo, y nos vemos en el próximo vídeo.